¿Qué tal? Buenos días a todos, alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 26. Pues aquí presente nuevamente con ustedes por medio de este lugar que es de GES Técnica 26. Pues aquí nuevamente estamos con ustedes, pues a darles a conocer este nuevo tema que es el proyecto, sobre todo porque nosotros lo vamos a utilizar mucho durante los 3 años. Bueno, me dirijo de esta manera a todos los niños de primer año, por motivo de que, pues, proyecto lo vamos a llevar durante los 3 grados, durante todo este tiempo que se encuentren aquí en la escuela, por el motivo de que en esta actualidad los proyectos se llevan mucho y bastante tiempo en cualquier lugar y tenemos que estar constantemente renovando. Pues con nosotros mismos, pensando qué es lo que queremos en un futuro y pensando también, pues qué es lo que queremos para los demás y ayudarlos, porque nos pueden pedir, pues el apoyo por los conocimientos que tenemos y cómo podemos lograrlo por medio de un proyecto. Y esos proyectos, como ustedes saben, es una planeación y esa planeación se refiere a un conjunto de actividades. Y ese conjunto de actividades deben ser, pues, un conjunto que son actividades técnicas, que son coordinadas y interrelacionadas entre sí, pero también son habilidades y destrezas con herramientas que utilizamos, técnicas que se emplean en cada uno de los proyectos, pero también, pues, es un emprendimiento a un empleo, autoempleo o igual para poder hacer un trabajo para los demás. Pero no nada más eso. También podemos hacer una micro, una mediana o una gran empresa a partir de estos proyectos. Y para estos proyectos, sobre todo, necesitamos pues el conocimiento, las bases. Y para eso, bueno, nosotros vamos a empezar con algunos proyectos, ¿sí? Los proyectos que manejamos son el proyecto de innovación, el proyecto electrónico, el proyecto de vida, ¿sí? Y estos proyectos, pues los vamos a utilizar, pero el que van a emplear más es el proyecto productivo. Bueno, en este caso vamos a trabajar en unos minutos lo que es el proyecto electrónico, en lo que nos vamos a enfocar hoy. Bueno, aquí les quiero mostrar una tableta. Esta tableta es el protoboard, ¿sí? Esta tableta sirve para hacer experimentos sin necesidad de soldadura y sobre todo, bueno, colocar todos los dispositivos electrónicos que vamos a conocer y que algunos de ustedes ya conocen, como este display, aquí en esta tableta. En el momento que yo la coloque aquí, pues inmediatamente ya está haciendo contacto con algunas líneas. Quizás ustedes la vean, pero no se notan bien que tiene una serie de perforaciones, ¿sí? Y esas perforaciones por dentro pues tienen metal. Ese metal hace que se una junto con las otras. Para ver esto más ampliamente, podremos verlo aquí, en este pizarrón, cómo está formado, que es esta misma. Si se nota, aquí está dividido en varias secciones. En la primera sección es la línea azul, tanto arriba como abajo se encuentran. Nosotros la vamos a utilizar como negativo, ¿sí? Nada más que aquí está separado, quiere decir que aquí no hay una conducción, entonces tenemos que hacer un puente en estos puntos. Okay. Y aquí, bueno, el rojo lo vamos a representar como positivo. Y lo mismo aquí. Aquí está dividido, nuevamente le repito, pero para hacer conducción necesitamos un puente, que eso más adelante lo podríamos trabajar. Y luego más adelante aquí todo esto es en horizontal, pero aquí tenemos en letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, hasta la J. Son pequeños módulos, así como lo estamos viendo, está dividido. Y cada módulo representa 5 puntos. Y esos 5 puntos nos define que es una sola línea, que están interconectados. Lo mismo aquí.
Y tenemos el conteo de cuántas forma parte este protobor, que llega hasta 64 diferentes módulos, divididos cada un módulo en 5 puntos, en donde nosotros podemos conectar un dispositivo electrónico o cualquier alambre conductor que se encuentran aquí. ¿Saben cuánta es la infinidad de proyectos que podemos hacer? Muchos. Si nos equivocamos, podemos quitar y colocar otra vez. Y esos proyectos pueden ser, pues, los que nosotros queramos. Aquí tenemos un ejemplo de un proyecto ya terminado. Este es un contador, ¿sí? Un contador binario que está formado a partir de tres circuitos diferentes, pero a la vez interconectados, con la finalidad de que, pues, trabaje. Este contador binario, bueno, ustedes se irán conociendo, pues, el sistema de numeración básica en lo que es la computación, y ese es uno de los principios que utilizan, y se utilizan aquí en focos, y esos LEDs, ¿sí?, van a estar encendiendo, apagando, dependiendo de la cantidad de voltaje que se le esté suministrando, pues, aquí a estos circuitos. Ajá. Ahí, aquí tenemos un pequeño circuito integrado, que este es el que sirve para generar los pulsos, para que en ese momento que los está generando y a la velocidad, pues, enciendan los LEDs. Pero ese es uno de los proyectos. Pero podríamos, en lugar de poner estos LEDs, uno de estos dispositivos que se encuentran aquí, que se llama el display, y también contará del 0 al 9 o del 0 al 15, dependiendo de cómo lo estemos programando. Ajá. Y como se dan cuenta, pues, aquí ya lo quité y lo volví a colocar, para que vean que siempre pueden estar interconectados. Y son diferentes tipos de protoboards. Este es como el que está en la lámina, y este es otro diferente, pero siguen igual funcionando de la misma manera. Bueno, estos proyectos que nosotros hacemos son infinidad, porque se presentan en la actualidad, sobre todo porque nosotros, como estudiantes de electrónica, control y sistemas de comunicación, pues, debemos de saber manejar este aparatito, esta herramienta, que no es, es muy útil, y saberla utilizar, saber de qué compone este material que se encuentra adentro, que es el tungsteno. ¿Sí? Está por dentro. Quizás no se note aquí, pero lo vamos a checar de esta manera. ¿Sí? Está dividido por módulos, y yo, al tapar esto, aquí estoy representando, pues, una línea, lo que hace rato mencionaba, que estaba dividido en 5 módulos, digo, en 5 puntos cada módulo. Ajá. Y formando, pues, todas estas líneas. Y queda cada una de estas líneas, lo que equivale es un pedazo de metal doblado como en especie de V, y en donde se inserta el cable, lo aprieta, y al quitarlo vuelve a su normalidad. ¿Sí? Entonces, cada uno de esos puntos o líneas es lo que me representa la parte interior, que casi no se nota aquí. Aquí es la parte trasera, o de abajo, en donde se están viendo pequeñas líneas marcadas. Ajá, si se nota, esas son las líneas marcadas, que son estas que se encuentran en la parte de atrás, o la parte interior. Y, pues, de esa manera nosotros podemos trabajar con este tipo de protoboard, que es para hacer experimentos, diseños o proyectos en la electrónica. ¿Sí? Si ya saben, si hay dudas, preguntas, acérquense con su servidor en la escuela o por este medio, igual. Ustedes ya saben cómo localizarnos. Y, bueno, pues, aclarar todas esas dudas. Aquí el trabajo debe ser estético.
No debe de ser un alambre muy voluminoso como este que está muy grande y algunos otros, porque si no, el trabajo se pierde y se puede tener errores. Pues los invito a que sigamos practicando y desarrollando estas técnicas y practicando sobre todo en el protoboard. Pues les doy muchas las gracias y pues nos estamos viendo allá en la escuela. Y estoy para servirles. Gracias.